Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. Les saluda la profesora Magdi López, docente del área de Ciencias Naturales del Instituto Técnico Industrial Fausto Castillo Suazo, del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. En esta ocasión, aprovecharé para compartir y explicarles acerca de el ciclo del fósforo, dirigido a educandos de décimo grado. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Observemos la siguiente imagen. ¿Te gusta tener ADN? Probablemente que sí. ¿Crees que es importante el fósforo? Observa y analiza las siguientes imágenes. Claro que sí, ya que el fósforo es un nutriente esencial que se encuentra en las macromoléculas, incluyendo el ADN de los seres humanos y otros organismos. Presta atención al siguiente collage de imágenes. ¿Dónde crees que encontramos este elemento químico? Excelente respuesta. Por ejemplo, en cierto tipo de abono o fertilizante en el océano y las rocas, pero también lo encontramos en otros reservorios que pronto conoceremos. Objetivo: comprender la función e importancia de los ciclos biogeoquímicos analizando el ciclo del fósforo. Ahora conoceremos los siguientes términos claves para comprender el tema. Ciclo biogeoquímico es el movimiento de los elementos nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y agua, entre otros elementos que se da a través de los seres vivos y el ambiente, que permite que estos elementos se encuentren disponibles para ser usados repetidas veces. Fósforo fue descubierto por Henny Brandt en 1669. Tiene como símbolo P, su número atómico es 15 y tiene una masa atómica de 30.97 grados mol. Meteorización, fragmentación de roca sólida a causa de fuerzas químicas, físicas o biológicas. Guano, acumulación masiva de excrementos de aves marinas que en sus características de formación requieren de clima áridos o de escasa humedad. Fosfato, los fosfatos son las sales o los ésteres del ácido fosfórico. Tienen en común un átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica. Zona muerta. El aumento en la población de algas enturbia el agua hasta bloquear la luz solar. Esto impide la fotosíntesis matando a las algas. Estas se descomponen consumiendo todo el oxígeno del agua y eliminando cualquier posibilidad de vida. Fertilizante guano. Es un fertilizante altamente efectivo debido a su excepcional contenido alto en los tres componentes principales para el crecimiento de las plantas: nitrógeno, fósforo y potasio. ADN, fosfolípidos y ARN. ADN, ácido desoxirribonucleico, es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. Fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácido graso y una cabeza con un grupo fosfato. ARN es la molécula que lleva a cabo las instrucciones del ADN para la elaboración de proteínas. ATP y eutrofización. El ATP es el trifosfato de adenosina o ATP es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular.
Eutrofización consiste en el enriquecimiento de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, en un ecosistema acuático. Este proceso contaminante comienza cuando el agua de un ecosistema acuático particular recibe un vertido de desecho que favorece el excesivo crecimiento de materia orgánica. Esto provoca un muy rápido crecimiento de algas y otras plantas verdes que cubre la superficie del agua. Ahora veremos fundamentos esenciales para una mayor comprensión del ciclo del fósforo. ¿En qué consiste el ciclo del fósforo? Es un ciclo natural esencial donde se describe la circulación o movimiento de este elemento químico sobre los ecosistemas. Es decir, se mueve principalmente por las rocas, agua, suelo, organismos vivos y no pasa por el aire al no haber compuestos gaseosos a base de fósforo. Su mayor reserva se encuentra en la corteza terrestre y en las rocas marinas. Asimismo, en la hidrosfera, en el guano, sedimentos oceánicos, restos de seres vivos y minerales de los fosfatos. En la naturaleza, el fósforo se encuentra sobre todo en forma de iones fosfato. Ciclo del fósforo. Los compuestos fosfatados se encuentran en las rocas sedimentarias y a medida que éstas se meteorizan, se desgastan a lo largo del tiempo. El fósforo que contiene se filtra lentamente hacia el suelo y a las aguas superficiales. La ceniza volcánica, los aerosoles y el polvo mineral también pueden ser fuentes significantes de fosfato. Aunque el fósforo no tiene realmente una fase gaseosa, como el carbono, el nitrógeno y el azufre. Las plantas pueden absorber los compuestos fosfatados del suelo y transferirlos a los animales que se las comen. Cuando las plantas y los animales excretan desechos o mueren, los fosfatos pueden ser absorbidos por los organismos detritívoros o regresar al suelo. Los compuestos fosfatados también pueden ser transportados en los escurrimientos hacia los ríos, lagos y océanos, donde son absorbidos por los organismos acuáticos. Cuando estos compuestos fosfatados de los cuerpos o desechos de los organismos marinos se hunden hasta el suelo oceánico, forman nuevas capas sedimentarias. Con el transcurso de largos periodos de tiempo, la roca sedimentaria fosfatada puede moverse del océano a la tierra mediante un proceso geológico llamado levantamiento. Sin embargo, este proceso es muy lento y el ion fosfatado promedio tiene un tiempo de residencia oceánica, tiempo que pasa en el océano entre 20.000 a 100.000 años. Etapas del ciclo del fósforo. Número 1. Las rocas sedimentarias fosfatadas son la fuente de fósforo en el suelo. Número 2. Parte de estas rocas son desplazadas por acción de agentes atmosféricos y depositados como sedimento en el medio acuático. Número 3. La meteorización química de las rocas transforma el fósforo en fosfato. Número 4. Los organismos productores absorben los fosfatos disueltos que pasan a los consumidores por la cadena alimentaria. Y número 5, sobre las excretas, deyecciones y restos de los organismos muertos, las bacterias fosfatizantes degradan los compuestos orgánicos fosforados hasta el fosfato inorgánico soluble, que son incorporados al suelo y al medio acuático para su reutilización. Importancia del ciclo del fósforo. Importancia en el cuerpo humano. El fósforo es el segundo nutriente mineral más abundante en el cuerpo humano después del calcio. Representa más del 20% de los minerales de nuestro organismo, aproximadamente el 1% del peso total del cuerpo.
Cerca del 80% del fósforo en los humanos se encuentra en los dientes y en los huesos. Importancia en los animales. En el cuerpo del animal, un 80-86% del fósforo se encuentra en los huesos y los dientes. El resto se distribuye en los tejidos blandos. Una deficiencia de fósforo disminuye el consumo de la pastura y así la tasa de crecimiento de animales, la eficiencia reproductiva y la producción de leche. Importancia en las plantas. Las plantas que proveen alimento para los humanos y forraje para el ganado obtienen el fósforo y otros nutrientes minerales del suelo. Mejora la calidad de los cultivos y protege a las plantas de las enfermedades. Contribuye a que las plantas resistan los efectos de las bajas temperaturas del invierno y a otros factores de estrés causados por el ambiente. Incrementa los rendimientos de los cultivos, haciendo que los agricultores cultiven más productos de manera más eficiente, para que los consumidores puedan adquirir los alimentos que desean a un precio razonable. El fósforo desempeña muchas funciones en las plantas que consumimos. Impacto del ser humano en el ciclo del fósforo. Eutrofización. La mayoría de los fertilizantes que se usan en la agricultura, en los huertos y jardines, contienen tanto nitrógeno como fósforo, los cuales pueden llegar hasta los ecosistemas acuáticos mediante escurrimiento superficial. El fertilizante en los escurrimientos puede provocar el crecimiento excesivo de alga y otros microbios que están previamente limitados por esa cantidad de nitrógeno o fósforo. A este fenómeno se le conoce como eutrofización. En algunos casos, parece que el agente principal de la eutrofización es el fósforo y no el nitrógeno. ¿Por qué es perjudicial la eutrofización? Puntos principales. Algunas algas hacen que el agua huela o sepa mal o producen compuestos tóxicos. Además, cuando todas estas algas mueren y son descompuestas por microbios, se usan grandes cantidades de oxígeno en el proceso. Este aumento en el uso de oxígeno puede disminuir fuertemente los niveles de oxígeno disuelto en el agua y conducir a la muerte por hipoxia, falta de oxígeno, de otros organismos acuáticos como los peces y los moluscos. Zona muerta. Las regiones de los lagos y océanos que quedan sin oxígeno debido a la afluencia de nutrientes se llaman zonas muertas. El número de zonas muertas se ha ido incrementando durante varios años y para el 2008 existían más de 400 de ellas. Una de las peores zonas muertas se encuentra frente a la costa de los Estados Unidos, en el Golfo de México. El escurrimiento de fertilizantes de la cuenca del río Mississippi creó una zona muerta de 21.919 kilómetros cuadrados. La actividad agrícola, la sobrefertilización y las aguas residuales, todos aumentan la cantidad de fosfato disponible para plantas y puede causar daño ecológico significativo. Conclusiones. El fósforo es un nutriente esencial que se encuentra en las macromoléculas, incluyendo el ADN, de los humanos y otros organismos. Las algas pueden agotar el oxígeno del agua y crear una zona muerta. El fósforo es el nutriente limitante o el nutriente más escaso y por ello restringe el crecimiento en los ecosistemas acuáticos. Es el único macronutriente que no existe en la atmósfera y se encuentra solo en su forma sólida en las rocas. Es importante porque contribuye a la supervivencia y al crecimiento de los seres vivos. El ciclo del fósforo es lento. La mayor parte del fósforo existe en la naturaleza, se encuentra en forma de ion fosfato. Cuando el nitrógeno y el fosfato de los fertilizantes son acarreados por los escurrimientos hasta lagos y océanos, producen eutrofización, es decir, el crecimiento excesivo de algas.
Tarea. Investiga y responde a las siguientes interrogantes en tu cuaderno de biología. Número 1. ¿Dónde se encuentra el fósforo en la naturaleza? Número 2. ¿Cómo afecta la disponibilidad del fósforo en los ecosistemas acuáticos? Número 3. ¿A qué se le llaman zonas muertas? Número 4. ¿Cómo afecta al ciclo del fósforo las siguientes actividades humanas? La pesca, el abuso de fertilizantes químicos y el uso de detergentes con fosfato. Número 5. ¿Por qué el fósforo se considera un factor limitante para la vida? Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.